Buenas tardes. Vamos a dar cierre a esta asignatura con un grupo de elecciones que van a ocupar la última semana, que yo he titulado Algunas cuestiones para reflexionar y últimas noticias, o noticias recientes, para abordar unos cuantos temas de discusión que me parece que es relevante que podamos abordar. Encontrarán que hay cierta diversidad de temas, un poco de mezcla entre unas cosas y otras, pero no he querido organizarlos mejor porque justamente me parece que el valor que tienen es irlo sacando en este orden un poco caótico que he establecido. Oh, sí, sobre eso, Armando, perdona, pero me temo que con la edición de vídeo me he dedicado a reordenar todas tus clases y tus diapositivas a fin de que el temario estuviera un poco más ordenado, un poco más reunido. Espero que eso no le quite mucho del valor que tenía el orden aleatorio de tus clases. Bueno, vamos a empezar por algún sitio. Ya habíamos hablado de estudios sobre restos óseos y de cosas que me preocupaban en la última sesión, pero ahora me voy a preocupar especialmente por aspectos éticos. Y es verdad que todo el trabajo que tiene que ver con lo que yo realizo como tema de investigación con respecto a las poblaciones antiguas, a los restos humanos antiguos, lleva un tiempo sometido a cierta discusión ética, sobre todo en los medios de comunicación de masas. Así encontramos algunas reflexiones interesantes con respecto a temas muy conocidos, como son algunos faraones egipcios y evidencias genéticas obtenidas de los restos de sus familiares, que nos dan alguna pista sobre las cuestiones sociales que tenían que ver con esta gente y con esta pregunta que se hace el periodista. Aquí debe haber límites. ¿Realmente los científicos nos debemos ver sometidos a algún tipo de límites en lo que tiene que ver con nuestra investigación? ¿O vale todo? ¿Cuál es la diferencia real que hay en este aspecto de la investigación? Bien, hace relativamente poco tiempo se ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener cierta atención a las reivindicaciones de algunos grupos de población, generalmente son llamados indígenas, de determinados territorios del mundo, que han solicitado la devolución de las colecciones osteológicas de poblaciones del pasado de los centros de investigación en los que ahora están depositados para su estudio a sus lugares de enterramiento tradicionales. Esto es una polémica que ha salido con cierto ímpetu en los Estados Unidos, pero que no estamos libres los demás de sufrir en algún momento. Claro, para mí el interés de una colección osteológica es el que yo veo desde el punto de vista científico, pero probablemente ese señor de la imagen pues piense que sus antecesores no deben estar en una caja en el almacén de nuestro laboratorio esperando que llegue alguien a estudiarlos. Así que las reivindicaciones de estos señores han sido atendidas y hay una serie de normas que han acabado produciendo imágenes como la que se ve en esa foto, que es unos investigadores devolviendo cajas con restos de los indios pueblo de Nuevo México que están saliendo, en este caso, del Tudor Museum para volver a reenterrarse en los sitios tradicionales. Esto puede ser muy razonable desde el punto de vista de las poblaciones tradicionales, pero puede ser muy discutido desde el punto de vista científico, porque no puede haber mejor forma de valorizar a esos grupos humanos que estudiándolos y conociéndolos. De forma que aquí se ha generado una especie de polémica o enfrentamiento que hoy por hoy se está resolviendo de esta manera, pero que no deja de ir de un tribunal a otro y de una legislación a otra, y más en los Estados Unidos, en que cada estado es capaz de legislar de una manera un poco particular con respecto a los demás, así que no hay tampoco una respuesta uniforme a estas cuestiones. Yo quiero decir que aquí en España pues hay algo parecido en lo que también se ha caído. Así nos podemos encontrar con algunas cosas que son bastante curiosas. Esta cuestión de la mamparada de San Nicolás, bueno, está en la colección de referencia que tenemos aquí en nuestro departamento para hacer este tipo de estudios de restos óseos arqueológicos, y desde el momento en el que se empezó a trabajar con esta colección, pues empezamos a ver que no estaba exento de polémica o de problemática alrededor de estos trabajos. Noticias de prensa de la época reflejaban ya hasta qué punto esto estaba siendo controvertido.
sea, artículo a página completa en El País, dice: Emir de Granada invoca la resurrección de los muertos contra unas excavaciones en Murcia. Recogía esta noticia la reivindicación de la comunidad islámica a no alterar los enterramientos humanos de la época por respeto a aquellas personas. Bueno, esto en su momento fue bastante problemático, en el propio momento de la excavación, porque generó ciertos enfrentamientos sociales, aparte de los que se veían en los medios de comunicación de masas. Pero realmente es que los que investigamos en estos temas no estamos seguros de que se tenga una idea precisa de lo que hacemos y de para qué lo hacemos. Así que repasemos un poco más hasta qué punto estos trabajos de investigación, que están destinados en último término a reconstruir nuestro pasado y a conocer mejor cuáles eran las poblaciones que nos precedieron aquí en este territorio, pues tuvieron que afrontar. Pues no toméis a nuestros muertos. El Emir de Granada llamaba a la rebelión contra la persona que era responsable de las excavaciones en el momento, el doctor Julio Navarro, que fue el promotor de estas investigaciones, que fueron realizadas a la vez por equipos de antropólogos y arqueólogos que, trabajando de manera conjunta, pues intentaban maximizar la información que se obtuviera del estudio de estos enterramientos. Bueno, pues representantes de la comunidad islámica de Granada montaron en cólera contra esta actividad, una actividad puramente científica y con unos objetivos únicamente científicos. Nadie quería hacer ningún mal, en principio, a ninguno de estos individuos, si es que se pudiera, dentro de los aspectos éticos de la investigación. Sin embargo, lo que recogemos en los periódicos de la época, como La Verdad de Murcia, es: Murcia tendrá que responder ante Alá de esta profanación. ¿Realmente somos los antropólogos profanadores de tumbas que lo que perseguimos es destruir enterramientos antiguos, o, como dice ahí, una tremenda falta de respeto? Bueno, yo la sensación que tengo es que en nuestro laboratorio se trabaja con bastante respeto sobre todas estas cuestiones, con lo cual no soy tremendamente partidario de aceptar estas críticas tan destructivas. Lo que pedimos los musulmanes es que se respete ese cementerio y se cubran las tumbas. Somos totalmente contrarios a que se utilicen, aunque sea en nombre de la ciencia, los cuerpos humanos, porque el hombre es, antes que cualquier derecho, mal llamado científico. Y eso lo afirma alguien que se autocalifica como Emir de Granada en el siglo XXI. Bueno, curioso cargo o curioso título, aunque podría ser, pues, el representante público de esta tradición cultural musulmana. Esos cadáveres tienen los mismos derechos que si estuviesen vivos. Esta es una cosa muy discutible y que probablemente escape a lo que seamos capaces de discutir aquí en la Facultad de Ciencias, porque realmente yo no soy conocedor de cuáles son los derechos de una persona que está viva o que está muerta, en qué medida corresponden los derechos de unos a los de otros. La Macbara de la ciudad de Ávila, excavada arqueológicamente, es no solo un resto de la comunidad mudéjar, sino el principal resto que conocemos de ellos. Era un hallazgo importantísimo. Primero, porque no se había encontrado en ese momento en España, ahora tampoco, un cementerio musulmán que estuviera completo. Yo creí que era evidente que se había identificado por fin la ubicación exacta de la Macbara de Ávila. Era la más grande necrópolis musulmana de España. Bienes culturales, conviene conservarlos siempre que se pueda. Yo creo que ese es un título más que suficiente para preservar la memoria de este lugar. Como estaba allí, hay que paralizar las obras. Este plan es el inicio de la burbuja inmobiliaria en Ávila de manera contundente. Yo lo hubiera edificado en esa parte. Para mí, una de las más bellas, más hermosas que tenía Ávila. Ya digo que yo creo que ese estudio científico que realizamos aquí pues tiene poco que ver con una profanación, con todas las connotaciones que tiene ese término tan altisonante de profanación. Bueno, no creo yo que sea tanto, y me inclino más porque el estudio científico persigue unos fines y unos objetivos que pueden ser perfectamente aceptables por la comunidad cultural de origen, porque al final lo que estamos haciendo es revalorizando ese grupo cultural, ese conjunto de individuos, incluso a los individuos uno por uno, con la atención que les presta. Estamos de forma sí. Aquí a lo mejor sería interesante, como haces habitualmente, acudir al diccionario para ver cuál es la acepción precisa de profanación. Dice el diccionario que es una profanación. Del latín profanare, tratar algo sagrado sin el debido respeto o aplicarlo a usos profanos.
deslucir, desdorar, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de cosas respetables. Bueno, evidentemente los restos humanos son respetables y yo dudo que lo que nosotros hacemos se pueda calificar como indigno. Esa es mi manera de verlo. Probablemente me equivoque o mi opinión choque con otra opinión igual de respetable, que es la de la comunidad de origen. Esto lo estamos encuadrando con respecto a una tradición cultural concreta de la que estamos hablando en este momento, que es la de los musulmanes, pero no es exclusivo de los musulmanes y probablemente los problemas más grandes que vemos en la investigación de los que trabajamos sobre el mundo medieval y sobre los restos humanos sean con la comunidad judía, porque con la comunidad judía el enfrentamiento es mucho más intenso que con ninguna de las otras tradiciones culturales de esa España, de las tres culturas del mundo medieval. Un ejemplo de 2009 sobre el desencuentro con esta comunidad judía tiene que ver con la excavación de un sitio concreto y con un registro que tiene la comunidad judía a nivel internacional sobre cuáles son sus cementerios históricos. Entonces uno puede visitar esta página web de la Fundación para la Preservación de los Cementerios Judíos, en las que hay algunas cosas muy bien descritas. Aquí traigo el ejemplo de Toledo, ciudad que todos conocemos, y cómo se destaca que hay un antiguo cementerio en la carretera que lleva al actual cementerio católico cerca del Instituto de Enseñanza Media del Cerro de la Horca, y ahí están las fuentes en las que se basa esta afirmación. Pues es verdad que en práctica de ese instituto existe un cementerio probablemente de origen judío. Bueno, cuando se empiezan a poner en marcha algunas actividades sobre comunidades judías, con el interés, ya digo, de obtener información relativa a esa España de las tres culturas, pues esta organización, la Federación de Comunidades Judías de España, empieza a poner el grito en el cielo sobre el tratamiento que se da a los restos humanos arqueológicos, que tienen pues aproximadamente unos 1000 años de antigüedad, por poner una fecha así redonda. Bien, lo que dicen estos señores son esas cosas que destaco ahí en color. En primer lugar, los ayuntamientos en cuyo término se encuentren los restos se comprometen a comunicarlo inmediatamente a la Federación de Comunidades Judías de España y a parar las excavaciones. Es decir, que estos señores no admiten ningún tipo de trabajo científico de ningún tipo sobre estos restos. La propia Federación enviará a un experto investigador especializado en la materia y a rabinos locales o extranjeros para verificar que esos restos corresponden a judíos, algo que tampoco es muy evidente porque los ritos de enterramiento pues son bastante similares a los de otras culturas. Y en tercer lugar, en estos casos se buscará mantener dichos restos en un lugar donde fueron encontrados. Si esto no fuera posible, acordar un traslado en el enterramiento individualizado, ya sea en la parcela del mismo municipio donde se hará un cementerio judío o bien en el cementerio judío más cercano. Bien, esto no siempre es fácil. No siempre es fácil coordinar los trabajos de determinadas obras civiles que requieren la liberación de una serie de espacios para hacer esas obras y que pueden topar con, por qué no, un lugar de enterramiento en uso en otra época. Y luego por aquí habla pues, de unos cuantos problemas en vías de solución, como dice aquí, Monlleu en Barcelona, Lucena en Córdoba, Tarrega en Lleida o el Cerro de la Horca en Toledo, que era al que se refería la nota de la página web anterior. Bien, las comunidades judías de Cataluña hacen un documento que tiene que ver con la excavación del cementerio judío de Tárrega y de las que he sacado algunos párrafos para que veamos, entre otros, este que lo que hace es cuestionar la base ética de la investigación arqueológica de restos humanos como fuente de conocimiento histórico. Yo aquí sí que soy beligerante porque la investigación arqueológica sobre restos humanos indudablemente es una fuente de conocimiento histórico. Yo aquí sí que me pongo en un lado claramente que se me niega en el de investigador y evidentemente a partir de los estudios sobre restos óseos arqueológicos obtenemos nuevo conocimiento histórico o nuevos datos para reconstruir la historia. Entonces, ¿qué hacemos? En un estado como el que vivimos nosotros actualmente, en el que hay una serie de libertades y una serie de respetos a estas tradiciones, ¿le damos prioridad al respeto de las tradiciones o le damos prioridad al conocimiento de nuestro pasado? Aquí hay dos intereses enfrentados que son difíciles de conciliar, hasta el punto que muchos científicos de mi área acaban firmando esto que se llama la Declaración de Barcelona sobre los de antiguos cementerios judíos y conocido popularmente como el Manifiesto de Tárrega. Manifiesto de Tárrega lo que dice es que estos trabajos tienen una serie de características por los cuales deberían ser tan respetables como ese respeto a las tradiciones culturales de los grupos. Leo algunos párrafos también sueltos que he subrayado la presentación. El tratamiento de los restos aparecidos en necrópolis, cementerios o bien en tumbas individuales de carácter histórico, sea cual sea su tipología,
antigüedad y adscripción cultural o religiosa debe llevarse a cabo con el máximo cuidado y con garantías científicas y de respeto a su condición de restos humanos. Yo sobre esto tengo muy pocas dudas. En nuestro laboratorio creo que el respeto a la condición de restos humanos de todo este tipo de material de investigación, entre comillas, pues se viene con todos los cuidados y con todas las precauciones que cabe tener. Bien, el punto 5 también destaco otra afirmación. La arqueología y la antropología son dos disciplinas que permiten garantizar la actuación científica en el estudio de la necrópolis. Claro, este documento está escrito por personas que pertenecen al mismo sector de actividad que yo. Por lo tanto, pues son bastante ajustadas a mi manera de pensar o a mi manera de enfocar este tipo de trabajos. El punto 7, los restos humanos contextualizados por fragmentarios que sean y procedentes de intervenciones arqueológicas en necrópolis históricas son elementos básicos para los estudios sobre las poblaciones antiguas. Era lo que me refería antes cuando se ponía en duda este tipo de aproximación para acumular el conocimiento histórico. Sin embargo, pues si uno sigue algunas noticias actuales de prensa, se lleva algunas sorpresas, porque en el propio Jerusalén hay un proyecto para edificar este Museo de la Tolerancia que choca también con algunos intereses parecidos. El edificio se levantará en el predio que ocupa el cementerio musulmán de Mamilla, en pleno corazón de la Ciudad Santa, sobre una superficie de 30.000 metros cuadrados. Vaya, parece que la comunidad judía en Jerusalén no tiene tantos reparos al que se alteren algunos enterramientos, porque no son de su condición religiosa. Bueno, para compensar, marco la última frase, rabinos judíos también consideran sagradas las tumbas. Es decir, desde un punto de vista estrictamente religioso, las tumbas pueden ser el objeto de respeto y veneración de por vida, perpetua. Para nosotros, que no tenemos ningún interés en profanar, realmente son una vía de aproximación a la reconstrucción histórica, con lo cual es difícil que lleguemos a un acuerdo total y habrá que negociar casi caso a caso qué se hace en cada una de las actuaciones en las que se choque con este tipo de problemática ética. Pero la pregunta sería, ¿de verdad estamos avalados los científicos por nuestra condición de tales a hacer cualquier tipo de trabajo que se nos ocurra? ¿O los científicos también de vez en cuando tenemos ideas que son poco razonables desde un punto de vista colectivo, desde un punto de vista social? Porque eso puede ser una pregunta que es más relevante. No sé si el derecho tiene que encuadrarse dentro del mundo legal o del mundo moral. Ya entra dentro de esos terrenos de la ética de la investigación que ahora se tienen tanto en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de estos trabajos. Bueno, sí. Sobre esto, ya sabes que tenemos un trabajo de investigación en ética sobre los fundamentos de la legitimización de estudiar restos humanos. Y aquí, si puedo arrojar un poco de luz, lo único que he visto, sobre todo a nivel legal, o sea, lo que parece que la legislación ha intentado hacer es ver a qué nivel de escala están esos valores. La vulneración de cada uno de esos valores, cómo de grave sería para el ser humano, ¿no?, en su desarrollo holístico. Y parece ser que, claro, que la investigación científica sea muy importante, la investigación científica como tal no tiene un reconocimiento como actividad humana fundamental. Sin embargo, la religión sí. Aunque estemos en una sociedad cada vez más laica, sí que se considera que la posibilidad de desarrollar una vida religiosa es algo consustancial al ser humano y por tanto se le ha dado una relevancia legal muy importante. Supongo que también como consecuencia sobre todo de las innumerables persecuciones por cuestiones religiosas, sí. Entonces, a fin de evitar este tipo de persecuciones se le ha dado una defensa muy grande, muy inclusiva. Es el punto donde la libertad religiosa evidentemente está garantizada por la Constitución en algunos de los artículos más fundamentales y no existe ningún equivalente hacia la actividad científica. O sea, no se reconoce que la actividad científica como tal, la actividad humana, tenga alguna relevancia superior a cualquier otro tipo de actividad, como puede ser la actividad deportiva o actividad lúdica o artística. Entonces es a ese nivel donde la Constitución española, al menos, ha negociado directamente el legislador con las diferentes comunidades religiosas para ver cuál es su posición frente a estos casos. Para nosotros a lo mejor nos sorprende porque venimos de una tradición cristiana y el cristianismo desde bastante antiguo entendió que los restos mortales no es lo relevante, sino lo relevante realmente es el alma. Sin embargo, otras tradiciones culturales no lo entienden así y por tanto para ellos sí que es una cosa fundamental de su religión y no tanto por el daño moral que se puede hacer a los muertos en sí, aunque ellos muchas veces lo defienden de esta manera, sino porque la legislación española entiende que los enterramientos y los cementerios son lugares de culto, son lugares sagrados y por tanto, igual que no se puede impedir la manifestación cultural de una religión, porque eso sería atentar contra la libertad de religión, en los espacios religiosos de esas culturas entran dentro de esa libertad, donde tienes libertad de culto y libertad de celebrar esos cultos y esos ritos en determinados sitios. Por tanto, gozan de esa protección legal específica. Entonces, a nivel legal al menos, si la comunidad científica quisiera combatir los resultados de esta legislación, es decir, que a día de hoy no se pueda investigar en un cementerio judío, por ejemplo, lo que habría que ver es si se puede poner en tela de juicio este acuerdo.
por no haberse sometido a un debate público correspondiente y no haberse valorado qué se pierde en ese proceso. Y a nadie se le ocurrió, porque no había ningún científico en la sala, decir, bueno, esto también puede tener unos reveses, que aquí se puede estar perdiendo mi memoria histórica y que a lo mejor se podría buscar una solución de compromiso. No se trata de darle la razón a unos o darle la razón a otros, pero como vimos ayer en clase, se podría llegar al acuerdo de que el destino último de esos restos sí que vaya a ser el reenterramiento y su devolución a su comunidad, pero que en el proceso de extracción, que muchas veces es necesario porque se va a construir una infraestructura ahí, pues se aproveche el momento, se tomen las medidas necesarias para la ciencia y luego eso pues se puede devolver. Sí, el tema es problemático. Sabes que yo conozco muy por encima los detalles legales y, bueno, realmente son, bueno, pues aspectos en los que yo, desde luego, no me encuentro capacitado para entrar, pero sí me apetecía traerlos aquí a clase, pues para poder discutir en qué medida nosotros podemos estar avalados por lo que consideramos nuestro buen comportamiento a la hora de hacer estas actividades científicas y, pues, como de vez en cuando saltan chispas con determinadas comunidades que no comparten nuestra manera de enfocar esa realidad. Así que la pregunta se quedaría un poco ahí. ¿Tenemos derecho, verdad, los científicos a cometer cualquier tipo de trabajo? Bueno, pues tienen derecho a la educación de los muchachos que iban a disfrutar de ese aulario en ese instituto que no se pudo construir porque debajo había un cementerio judío que se decidió dejar inalterado. Bueno, pues eso lo tendrán que dirimir quienes entiendan de justicia y no es mi terreno, no soy yo capaz de.